Familias, ¿cómo les van? Bienvenidos con ustedes. Estamos, nueva entrega, Día por Día Noticias, corresponde a la jornada de este martes, ya 2 de julio de 2024, Día por Día Noticias, aquí en Canal 2 de Cable Sonovisión, Ultranet, Servicio de Televisión Digital, Sono Digital. En YouTube nos seguís en vivo también a través de nuestro lugar, en el mismo como Día por Día Noticias, el noticiero de la gente, replicado también a través de la página de Telediario Argentina. Jornada de un martes que se presenta a esta hora con 18 grados de temperatura en nuestra ciudad. El cielo está despejado. Recordemos que se esperan máximas de 25 grados para la jornada de hoy, con, reitero, cielo mayormente despejado. Para mañana, mínima 2 grados, máxima 22 grados, según el pronóstico extendido, también con cielo despejado. Desde el jueves en adelante las temperaturas van a variar, van a cambiar, esencialmente con máximas que van a bajar sus temperaturas. Aparentemente esto va a generar un poco más el tono de invierno por nuestro Tino Gasta. En una semana de la dulzura, bueno, se está viviendo también muy especialmente en este aspecto, y del cual ha venido generando, al menos en estas últimas horas, un movimiento muy particular en los tinogasteños, que también están al aguardo de un receso vacacional que se espera prontamente arribar en unos días más, teniendo en cuenta ya las fechas propias de la época del año. Comenzamos a desglosar los temas de hoy para esta edición que nos lleva a lo deportivo, porque existen torneos de vóley en diversas categorías y de las que, bueno, se vienen coordinando desde un tiempo a esta parte. Uno de ellos ha finalizado ya el fin de semana anterior y está en proceso otro de los torneos organizados por una misma coordinación que se desarrolla habitualmente en lo que es el Club Racing. Así, justamente las actividades se vienen concretando y de las que, bueno, se esperan con mucha expectativa los torneos por definir. Pero los que ya se definieron tienen algunas categorías en particular de las cuales la coordinación daba cuenta de estas instancias, como así también de la previsión. Terminamos con el torneo de vóley, que es la A2 y A3, que salió campeón Central, segundo Espartana, tercero las chicas de Jäger y cuarto Deportivo Nardo. Esa es de la A2, y de la A3 salió campeón a Fusión, segundo Cobra, tercer puesto salió Guerrera y el cuarto puesto las chicas de Amazonas. Bien, Walter, cuando hablamos de estas categorías, ¿qué requisitos deben cumplimentar para ser parte del torneo? Esta categoría, lo que es la A3, son jugadoras que no tienen altos niveles. Ya en la A2 son las que tienen un poco más nivel. Uh-huh. Y ahí vamos, ahora el domingo, si Dios quiere, volvemos a largar de vuelta porque me lo pidieron. Con equipo que se sumaron ahora a último momento, así que el domingo estaremos de vuelta en el Club Racing. ¿A qué obedece tanto furor del vóley? Porque, bueno, los campeonatos se desarrollan mes a mes, en la semana, no para. La verdad que no, estamos con el más 30 femenino también, que se juega los martes, y de ahí estamos con el mixto más 40, que ahora se juega por tercer y cuarto puesto. Y el otro jueves se estaría jugando las finales, que a ellos al finalizar se hace una cena y entrega de premio en la misma cena. Bárbaro. Vemos que, bueno, evidentemente hay recurso humano con ganas de hacer equipo, de practicar el deporte. La verdad que sí, hay muchos. Bueno, en el mixto más 40 ahora se suman dos equipos más, y en el más 30 para el próximo torneo también se están sumando. De a poco se van sumando. También estoy muy contento porque ahora se sumó el hospital zonal se sumó con un equipo para participar, y ellos están participando en el mixto más 40 también. Uh-huh. El hospital muy bueno, que también salgan de
y se pueden divertir ellos. Bárbaro. ¿Y qué premios están teniendo estos torneos? Y por ahora le estamos dando a la zona B 50, 40, 20, 15. Uh-huh. Igual que, digamos, la A1, la A2 y la A3. Y en la A1 es el que se largó hace, ya va a ser la quinta fecha que se va a jugar ahora el próximo domingo, que son los premios más altos. Uh-huh, bien, de igual manera este es otro frente, ¿no? Que tienen que bueno, solventar los gastos y todo lo que demanda una organización, ¿no? La verdad que sí, siempre tenemos ayuda del municipio, que nos ayuda el intendente Ernesto Andrada, que aporta al deporte. Gracias a Dios tenemos el apoyo de ellos. Bien, ¿y ustedes generan algunos otros recursos internamente, con otros beneficios? ¿Inscripción seguramente? Sí, inscripción uh-huh. para cada equipo y bueno, y por ahí tenemos auspiciantes. No tenemos mucho, pero tenemos lo que es Tejada Hogar, lo tenemos también a Santa Rita, la farmacia. Y por ahí si me olvido de alguien, pero hay... Ah, la doctora Natalia Arce también, que nos está apoyando, siempre apoya el deporte, lo que es el vóley. ¿Qué día se está jugando entonces? Se juega los martes más 30, los jueves mixto más 40 y los domingos se juega la A2, A3 y la A1 en el Club Racing. Desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas del municipio de Tinogasta se confirmó el cronograma de pagos mes de junio, denominado canasta, para el día 3 de julio, día miércoles, para personal de planta permanente y contratados. Mientras tanto que becas de trabajo, también el día miércoles 3 de julio, para el personal becado. Esto tiene que ver con las alternativas de pago previstas para esta semana, confirmado por parte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del municipio de Tinogasta. Hay más información, está relacionado con el ARCA, puntualmente rentas, porque se hablaba de la probabilidad de una nueva prórroga, como así también se está evaluando la posibilidad de una moratoria. Bueno, dos aspectos distintos, pero que en definitiva tienen que ver con la recaudación. Había una prórroga que se venía desarrollando para el pago de impuestos inmobiliario y automotor, que venció con el mes de junio, pero en las últimas horas se confirmó que se extiende esta prórroga hasta fin de mes. Sí, teníamos el vencimiento el día 30 de junio y se prorrogó por la disposición general número 20 de ARCA, se prorrogó hasta el 31 de julio, se prorrogó el vencimiento del pago anual con descuento, la primera, segunda cuota y la tercera también, del impuesto inmobiliario y de automotor. Bien, hasta el momento, ¿cómo venía repercutiendo las prórrogas anteriores? No, sí, de las prórrogas son bien tomadas siempre, porque obviamente estamos hablando de lo que es recaudación y pago de impuestos, y bueno, los contribuyentes por ahí, en las situaciones actuales, deciden siempre, cuanto más tiempo le des, mejor para ellos. Se hablaba también de la probabilidad de una moratoria. ¿Sobre esto qué existe? Se está analizando, la gente del gobierno de la provincia con los directivos del ARCA están analizando la prórroga. Por el momento tenemos esta prórroga del descuento por el pago anual para los contribuyentes que estuvieron al día hasta el año 2023, la primera, segunda y tercera cuota, y se está analizando sobre las deudas anteriores para ver si se puede hacer en este momento el prorrogar el vencimiento este de la moratoria. No hay una moratoria actualmente, pero lo están analizando. Bien, de igual manera sabemos que es un año complicado económicamente a nivel nacional, provincia. Sabemos que hay una coparticipación que se ha reducido a nivel nacional. Esto repercute en las provincias y obviamente en las entidades de recaudación se busca la manera de poder equilibrar la cuestión.
Sí, nosotros estamos trabajando más que todo sobre el contribuyente en ingresos brutos, sobre el pequeño y gran comerciante, que es el privado, digamos, el que está trabajando para ayudarlo a ellos. Generalmente el bruto del impuesto es ingresos brutos, justamente. Bien, ¿y cómo está repercutiendo, al menos aquí en el ámbito local? Porque vimos varias recorridas, inspectores diariamente charlando con el comerciante local. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es ayudarlos a los contribuyentes, capacitarlos más que todo sobre regularizar las fechas de vencimiento, sus declaraciones juradas, que estén al día, porque el problema surge cuando ellos dejan pasar o no lo saben, no saben cómo hacerlo. Entonces nuestra visita al contribuyente es primero hacer un control y segundo ayudarlos en ese sentido de que logren ellos estar al día para que después no se encuentren con una deuda que no pueden pagar, que a ellos los termina afectando a nivel de AFIP, a nivel de rentas o por ahí cuando ellos necesitan registrar sus ingresos de otras instituciones, está todo relacionado, entonces necesitan un cumplimiento fiscal y para no trabarlos en ese sentido, para que puedan cobrar, nosotros los ayudamos capacitándolos, que tengan, enseñarles cómo hacer las declaraciones juradas. Hoy está el régimen simplificado, está vigente, que es una ayuda primordial para los pequeños contribuyentes porque pagan un monto específico, no están pagando sobre declaraciones juradas. Hay un régimen general y el régimen simplificado. El régimen general, el contribuyente paga sobre lo que declara, que son los grandes contribuyentes. Y después está el régimen simplificado, que es para los pequeños contribuyentes que pagan un monto fijo y está entrelazado con el monotributo de AFIP. Es más sencillo, más simple, y a ellos los exime de presentar declaraciones juradas. Bien, ¿qué expectativas se generan a esta altura del año con estas metodologías que se están implementando, prórrogas, posibles moratorias, bueno, y ese contacto permanente con el comerciante que, bueno, se ha acentuado durante estos últimos 2 años? Sí, el contacto con el comerciante vino más por una queja de otros contribuyentes, de comerciantes generalmente, porque muchos están al día y están regulares y ven una competencia desleal cuando hay otro comerciante que le abre un comercio al lado. La misma competencia se termina siendo desleal porque uno está al día con su impuesto y el otro no. Por eso es más que todo que se empezó hace 2 años con las visitas e intimaciones. Y las expectativas que nosotros tenemos es, bueno, nosotros son arcas del Estado, tenemos que recaudar justamente para la provincia. Siempre se trabaja en eso, los sistemas informáticos, todo está pensado para que el contribuyente se mueva menos en las delegaciones y sobre todo en los departamentos, porque nosotros tenemos la delegación en Tinogasta, pero vemos todo el departamento. Entonces, por ahí evitarles justamente los gastos de viaje o gastos por ahí que ellos tienen extra con contadores por hacer cosas sencillas, es donde nosotros los ayudamos un poco. Es más información que está... somos parte de sus vidas. Gracias, gracias por formar parte de este periodismo independiente. Día por día las noticias. El noticiero independiente de Tinogasta, Catamarca, Argentina. Hay más información que está relacionada con un tema puntual: viviendas. Estas otorgadas por el Instituto Provincial y del que en tiempos de pandemia hubo, a partir de ese tiempo, de ese periodo, se notó en un porcentaje elevado el faltante de pago de las cuotas de las viviendas. Por eso es que se ha implementado una moratoria para ese cumplimiento, del cual desde esos años 21 o 22 se han dejado de cumplir.
Por eso es que parte de esa institución, Instituto Provincial de la Vivienda, está recorriendo el interior promocionando esta moratoria para que los adjudicatarios cumplan con su obligación. Hemos venido porque estamos con una moratoria para la gente que tiene más de 12 cuotas impagas. Tenemos gente con no solo 12 cuotas, sino con muchos años que tienen de no pagar la vivienda. Entonces venimos a hacer una regularización. ¿De qué se trata esta moratoria? Se ha evaluado nuevamente la vivienda y van a, o sea, aparte de que se ha evaluado la vivienda, tienen obviamente una nueva evaluación de cuota. Hay gente que nos está debiendo de hace, qué sé yo, 10, el 17, el 18, fue la última vez que abonaron, por ejemplo. Entonces, ahora se ha dado esta moratoria para incorporarlos y por el tema del no pago de la vivienda. ¿Esto por qué plazo, por qué tiempo la moratoria? La moratoria termina a fines de julio, es hasta fines de julio. Por eso estamos tratando de que se adhiera la mayor cantidad de gente. Quienes no lo hagan, no les sabría decir qué medida se va a tomar al respecto de la gente que no se adhirió a la moratoria y que sigue con este tema de no pago de su vivienda. No sé cuál será el procedimiento que se va a tomar después. ¿Cuál es el argumento que hay por el no pago? Y porque se enfermaron, porque no pudieron, porque la mayoría es porque se enfermaron y no se pudo. Otros que porque no llegaron nunca más las chequeras. Es cierto, las chequeras a partir de la pandemia no se entregó más porque no se podía entrar ni se podía salir de ningún lado. Entonces, a raíz de eso, se comenzó a hacer todo virtual. Tenían para entrar a las páginas, el acceso a la página, con número de documento, y ahí se les salía la chequera. Pero, bueno, nadie quedó ahí, con bien. Que no se pagó, y bueno, lamentablemente. Hay otras cuestiones también que no en todas las zonas hay internet, un servicio de este tipo como para poder acceder. Seguro. Sería uno de los factores. Digamos. Seguro, pero estamos hablando de 20 y 21. ¿Qué pasó en los otros años que sí te pudiste llegar hasta el IPB en algún momento, por alguna razón que se haya ido a hacer una diligencia o algo, llegar al IPB y preguntar cómo estaba la deuda? Porque todos somos conscientes si estamos pagando o no estamos pagando la casa, ¿no es cierto? O sea, creo que esa también no es tampoco otro de decir, ah, bueno, pero como nos dice una mucha excusa, gente, digamos. Sí, no nos trajeron más, no nos mandaron más la chequera, bueno, pero nunca te llegaste a preguntar qué pasa, por qué no llega, por qué no, o cómo puedo buscarla, o cómo, de dónde la puedo sacar. Bárbaro. ¿Esta presencia se hace en todo el interior también? Lo estamos haciendo en todo el interior. Estamos, ya hicimos Andalgalá, Belén, Pomán, ahora Tinogasta, estamos con todo el oeste, y bueno, después será el este. Pero queremos llegar a todo el interior para evitar casualmente que la gente tenga que trasladarse a la ciudad y todo lo que eso ocasiona. La atención de hoy aquí, por ejemplo, ¿hasta qué hora es? Hoy estamos hasta las 2:30 y a partir de las 4 hasta las 7:30, 8 de la noche, depende de siempre la cantidad de gente que haya. Esto va a ser hasta el jueves, posiblemente no sea hasta el mediodía del viernes. Bien, ahora, ¿es el único trámite? Claro, es todo referente a lo que sería deuda o aquellas personas que hayan cancelado la vivienda, nosotros les damos las constancias de cancelación. O la gente que quiera adherirse al débito porque la está pagando con chequera y quiera adherirse al débito, siempre todo recupero de crédito, nada más. Bien, otro tema, porque sabemos que vino bastante gente preguntando por adjudicaciones posibles, claro, nuevas gente, viviendas. Gente que vino a preguntar para dejar la documentación que les está faltando para inscripciones, gente que nos venía a preguntar de escribanía, pero no somos de esa área, solamente recupero de crédito.
En relación a este tema, es importante recordar que hasta el viernes, posiblemente hasta el mediodía, se brinde esta atención a quien tiró hasta. También se evaluaba la posibilidad de llegarse por la jurisdicción de Fiambalá. El tema es que el número de deudores es importante. Con el documento nacional de identidad y una copia de este, es importante llegarse con este documento hacia la consulta para aquellos interesados en saber cuál es el estado de situación que tienen en relación a su adjudicación, a su vivienda. Un trámite que en buena hora se pueda desarrollar, debido a que en algunos casos, bueno, se excede de manera importante en el tiempo y en cuotas que se está debiendo por esas viviendas. Porque, si bien es cierto, la funcionaria daba cuenta que no se sabe qué sanciones podrían llegar a ocurrir en lo sucesivo de no cumplimentar con estas cuotas o la voluntad de pago. Bueno, existen otras instancias en las que el IPB también ya está ejecutando. Cambiemos de tema, tiene que ver en este caso con lo productivo. Ayer hablábamos un poco de ello a través de algo que es trascendental, fundamental para el productor, que es poder contar con el recurso hídrico para la temporada que se aproxima. Ya están inclusive demandando poder contar con el agua de riego, esta que está suspendida, al menos para alguna de las márgenes, producto del trabajo que se está desarrollando, que no se había hecho hace ya varios años y del que generaba que el caudal de agua que se llega por las diversas secciones sea en menor medida y que, bueno, repercutió este último verano. Estas obras complementarias y articuladas entre instituciones vienen sin duda buscando poder dar respuesta y solución a los productores. Hablamos de instituciones como riego, como producción del municipio, porque también en el medio hay intenciones de ampliar el abanico de variabilidad en cuanto a producciones que se puedan generar en la región. Exactamente, muy importante trabajar agrupados en grupo, sumar fuerzas para que el sistema de riego se mejore, ¿no? Ese era nuestro objetivo y creo que estamos tratando de llegar con este objetivo a la limpieza general del canal principal. De esta forma yo creo que vamos a mejorar el caudal para nuestros productores, ¿no? Esa es la prioridad del intendente, bueno, seguramente la provincia también, del ministerio, que pueda el productor llegar en tiempo y forma, ¿no? Bien, ¿ya venían ustedes trabajando de alguna manera, articulando algunas acciones? Sí, varias, ya hace mucho que venimos trabajando, pero de esta forma, esta articulación fuerte, se dio esta vez, yo creo. La limpieza del canal es necesaria. Es necesario que se lo haga y se lo hizo, ¿no? Se lo está haciendo y ya tiene un avance de un 80 o 90%. Si Dios quiere, en la semana que viene o la próxima, se va a estar poniendo el agua en el sistema, ¿no? Bueno, desde el área de producción, ¿cómo se está avanzando ya en esta temporada? Porque, bueno, seguramente hay varios frentes de trabajo, de producciones, pero también de presencia de Tinoast en eventos como el Poncho, que sabemos va a tener este año. Sí. No vamos a armar el stand institucional que se había armar de la parte, digamos, de mi área, justamente la Secretaría, pero sí hay varios artesanos que justamente van a participar, que están inscriptos y que van a estar presentes en lo que es la fiesta, ¿no?, del Poncho. ¿Esto va a ser individual, digamos? Exactamente, individual. Obviamente hicimos un acompañamiento en cuanto a la inscripción, toda la logística para que ellos puedan estar presentes, ¿no?, porque también conseguir los stands, la inscripción que era online, ayudamos desde el municipio, desde nuestra área, hicimos ese acompañamiento, ¿no? Bien, sabemos que ya desde el Consejo Deliberante se libró una ordenanza para el evento del vino allá por el mes de noviembre. La idea es provincializar el evento aquí en Tinoasta. Exactamente, es muy importante esta ordenanza que se está trabajando, sobre todo porque le vamos a dar la importancia que se debe tener el vino
y la fuerte presencia en toda la provincia en cuanto al evento este Tinogasta es vino, del vino en Tinogasta, y yo creo que es muy, muy importante que se esté trabajando el Consejo Deliberante, ¿no? Bien, la idea es que se provincialice la legislatura provincial, que le dé alguna sanción en particular. Exactamente. Primero, yo creo que es poner en valor nuestro vino, ¿no? Que se a través de este evento que sea también reconocido a nivel provincial, ¿no? Bien. Mientras tanto, ¿qué otros frentes están teniendo aquí en Tinogasta desde esta área? Mire, justamente iniciamos ya con lo que son las siembras de... Ya estamos, ¿no?, en lo que son las siembras de otoño-invierno. Hicimos fuerte lo que es la siembra de... Que este año lo pusimos, la siembra de mostaza, que es un frente que vinimos ya trabajando el año pasado con ensayo. Este año ya hemos lanzado como un programa, ¿no?, para que los productores puedan sembrar, y se sembró justamente en San José, en Banda Lucero y en otras localidades. Es también aprovechar lo que es el recurso agua en invierno y que se pueda hacer también diferentes cultivos, y no solamente pensar en los cultivos de verano, también poder aprovechar lo que son de cultivos de otoño e invierno y que brindan también una alta rentabilidad, ¿no? ¿Ensayos que están dando qué resultados? Muy positivo, ¿no? Ya este año ya no fue ensayo en sí, ¿no? Ya pusimos a disposición que para todo aquel productor que lo desea hacer, y justamente se hizo, ¿no? Y se está sembrando. Tenemos acá en San José una parcela bastante linda, más de una hectárea de siembra de mostaza. Va bastante bien, seguramente en transcurso de las próximas semanas vamos a estar visitando con el señor intendente. Estamos trabajando en el cultivo de la higuera, que estuvimos atrás de capacitación, estuvimos dando hace un tiempito atrás, pero esto va a tener una continuidad, ¿no? Vamos a continuar con lo que es el cultivo de la higuera. La idea es traer algunas variedades nuevas a Tinogasta que brindan una alta rentabilidad a la hora de cultivarlas, y esa es la idea, ¿no? Traer nuevas alternativa de producción a nuestros productores y que ellos puedan aprovecharlo, ¿no? Están teniendo mucha demanda, no solo a nivel nacional, sino internacional. En cuanto al higo, tenemos mucho mercado, se paga muy buen precio, así que, y la demanda está, ¿no? A nivel, como lo dijiste, a nivel provincial, a nivel nacional, y no por qué pensar también en algún momento poder exportar, ¿no? Nos quedamos en este ámbito de la producción, porque la diversificación que se busca es poder contar con otras alternativas a lo ya tradicional que tenemos aquí en el departamento. Hablamos puntualmente de la vid, pero también lo mencionaba recientemente el referente de esta área en el municipio local, como es el higo, la ruta del higo, algo que se promocionó mucho más estos últimos meses, y que hoy, inclusive en la capital catamarqueña, hay una nueva reunión sobre esto debido a la demanda que se está teniendo por este producto, por su valor, por su riqueza nutricional esencialmente, y que tiene demanda no tan solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Como otras alternativas, la miel es otra de ellas. Hubo un importante encuentro la semana anterior en la que Tinogasta también tuvo presencia, donde los apicultores evalúan la realidad de la demanda, del mercado y de las producciones, por ejemplo, las que existen en nuestra provincia. Sí, se realizó el segundo encuentro federal apícola en la provincia de Río Negro, y bueno, ahí estuvimos presentes con algunos productores de Catamarca, representando la provincia justamente. Y bueno, lo importante de la producción de miel hoy en día justamente es la demanda. Hay mucha demanda, no solo en nuestra provincia, sino en el país y fuera del país también. Recordemos de que como argentinos nosotros somos productores, somos número 3 en el ranking en cuanto a producción y exportadores, ¿sí? El 90% de la producción de miel se exporta y el 10% es lo que se consume, así que muy bajo consumo de miel dentro del territorio argentino. Y bueno, y justamente también esos números son los que distan dentro de la provincia, lo cual hacen de que, bueno, la producción justamente sea una de las alternativas hoy en día
más motivadoras para los productores, ¿no? Pero bueno, a todo esto hay que también sortear el tema de cambios climáticos, bueno, el tema de estrategia de producción y todo lo que conlleva justamente la producción apícola. Bien, esta es otra de las reuniones del año. ¿Hay otras que restan todavía o ya se define aquí? No, en cuanto a las reuniones federales, una por año. Así que este año se hizo en Río Negro, el año que viene se hace en la provincia de Córdoba, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Año a año van diciendo dónde se realizan las reuniones federales apícolas, ¿no? Donde van los coordinadores, la coordinadora apícola provincial, ingeniera Alejandra Villalba, la que representa a la provincia en el foro nacional. Y bueno, y después los productores que son elegidos de cada una de las regiones. En el caso, bueno, yo fui representando el oeste, otro productor del este, otro productor del centro, los que estuvimos presentes en la reunión. El año pasado fue la primera reunión que se realizó en la provincia de Chaco. Uh-huh. Esta es la segunda, o sea, se vienen como haciendo reuniones con los apicultores de distintas provincias, bueno, con las demandas y la diversificación, que justamente de eso es una de las cosas que más se habló, y aparte una ronda de negocios para que uno pueda estar en contacto con aquellos que son los proveedores o aquellos que son los que demandan realmente los productos de la producción. ¿Qué lugar ocupa Catamarca? Bueno, Catamarca en cuanto a nación no estamos dentro de los más catalogados porque nuestras producciones son escasas a comparación de lo que es Entre Ríos, por ejemplo Buenos Aires, que son las provincias que más producen, como así también La Pampa o el centro, ¿no?, de la República Argentina. Misiones también otra de las provincias que más producen. Catamarca no estamos dentro de los 10, podría decirte, más abajo todavía estamos en cuanto a producción de miel, pero lo que sí nosotros marcamos una diferencia es en cuanto a la calidad de miel. Y una de las calidades de miel que tenemos en la parte del este, justamente un productor que hace miel orgánica, miel de la yunga, que le llaman, y bueno, eso marca una diferencia porque él exporta esa miel. O sea, desde Catamarca se está exportando miel, ha hecho ya una exportación, y bueno, eso también un poco como que motiva a que nosotros del oeste, todo lo que es Andalgalá, Belén, Tinogasta, también podamos mirar con ojos por ahí un poquito más incentivadores el tema de la producción orgánica o de la característica de nuestras mieles. Uh-huh. ¿Hay variables en la miel actualmente aquí en Tinogasta? ¿Cómo están trabajando en este sentido puntualmente? Bueno, sí, lo que pasa en Tinogasta es que nosotros tenemos una época de floración, una curva de floración muy corta, lo cual hace que nuestras producciones no sean abundantes, ¿no? Entonces, ante eso se está mitigando y una de las formas de que nosotros podemos ayudar a la abeja que tenga flores en invierno es cultivando uno de los cultivos que se está haciendo ahora, un ensayo justamente con el grupo de la cooperativa que se está realizando en la Banda de Lucero y en San José, es la producción de mostaza. Porque la mostaza es un cultivo que empieza a florecer justamente en época invernal, ¿no? Finales del invierno, principio de primavera. Lo cual nos ayudaría un poquito, si eso resulta, a que la floración tenga unos meses o por lo menos un mes antes de lo convencional, que es el chañar, el algarrobo, la tusca, que sabemos que empieza a florecer más o menos agosto, septiembre, ¿no? Entonces, con la mostaza podríamos adelantarnos un poquito más, pero bueno, es una de las formas, ¿no? Y otra de las formas, bueno, es multiplicar justamente mayor cantidad de abejas, lo que puede darnos mayor cantidad de producción. ¿Y el mercado qué dice? No, el mercado es bastante, bastante demandante. Uh-huh. Así que, gracias a Dios, por ejemplo, de los apicultores que hay en Tinogasta, prácticamente hemos vendido casi toda nuestra miel. Está bien, tenemos en cuenta eso de que el año pasado no fue un buen año, o sea, la producción fue casi el 50%, debido a las inclemencias climáticas. Pero bueno, esperamos este año, si el tiempo nos ayuda, Dios nos ayuda, entonces poder tener mejor producción. Y yo creo que nuestras mieles están siendo bien ubicadas, bien vendidas y bien vistas. Y bueno, con la ronda de negocios tenemos también contactos como para hacer otras ventas en otras provincias también. Atención, semana de promociones en el Centro de Compras Sánchez, esto es en calle Reginaldo Goblete, esquina Sarmiento. Recordá que para esta semana vas a encontrar cemento Loma Negra CPC40 a 8.000 pesos. Son algunas de las alternativas, trabajamos con todos los medios de pago. Esta es una de las promociones que te presentamos esta semana. Cemento Loma Negra CPC40, 8.000 pesos. Centro de Compras Sánchez,
Reginaldo Goblete, esquina Sarmiento. Recordad los teléfonos 03837-426-84 o 03837-421177. Querida comunidad de Tinogasta, les cuento que mis amigos de la escuela número 9 Lindor Buenaventura Sotomayor, ubicada en la localidad de El Puesto, a tan solo 17 kilómetros de Tinogasta, han organizado esta primera edición de las Olimpiadas de Matemáticas con nuestras innovadoras aulas del futuro. Están todos cordialmente invitados a acompañar a los alumnos que participarán. Este evento no solo representa una competencia académica, sino también un hito trascendental en la modernización y el compromiso con la educación en nuestras escuelas. No pierdan esta oportunidad de ser parte de una competencia que desafiará sus mentes, pondrá a prueba su conocimiento y les permitirá brillar como nunca. Te esperamos con muchas ganas y con la certeza de que este será un día para recordar. Ven y sé parte de esta increíble experiencia. Será una jornada inolvidable para todos. Te esperamos. Telediario.com.ar. Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar. Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar. Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar. La realidad. Importados Tinogasta. Venta de celulares nuevos, liberados y con garantía de fábrica de un año. Trabajamos con las marcas Samsung, Xiaomi, iPhone, Motorola y más. Tenemos stock inmediato. Plan canje. Tomamos tu celular usado como parte de pago. Sí, podés entregar tu celular como parte de pago y llevarte uno nuevo. Además, contamos con todos los accesorios que necesitas para tu celular. Adaptadores, auriculares, baterías, cargadores, cables USB, flip cover, fundas, silicon case, relojes inteligentes, parlantes y mucho más. Ahora también contamos con sector de informática y gamer, teclados, pendrive, mouse, extensor Wi-Fi, cable de red y más. Podés pagar tu celular con un 10% de descuento, abonando de contado crédito personal con recibo de sueldo hasta 8 cuotas. Nos ubicamos en calle Moreno, casi esquina 25 de mayo. Tinogasta, al lado de 400 Restobar. Atendemos de lunes a sábado por la mañana de 9:30 a 13 horas y por la tarde de 18:30 a 22 horas. Vení por Importados Tinogasta, te va a encantar. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Comenzamos julio con la mejor de las energías. Primera semana de este séptimo mes, también conocida como la Semana de la Dulzura, del 1 al 7 de este mes de julio, celebramos acá en Argentina lo que se conoce como esta semana muy dulce, Semana de la Dulzura. Dicho esto, comencemos. Vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo para este martes 2 de julio, en donde prácticamente el ambiente estable y seco va a dominar gran parte del país, sobre todo en la franja central y hacia el norte. En cambio, para la Patagonia va a ser una jornada ventosa y nevosa. Pero repasemos juntos región por región. Para el noreste y litoral, el viento va a estar soplando desde el noreste, por lo tanto también hay un paulatino ascenso de la temperatura, sobre todo en los valores máximos. De hecho, el ambiente va a estar estable y seco, y en horas de la mañana sí, un buen abrigo que acompañe, porque las mínimas van a estar todavía muy frías, un ambiente muy frío, pero en horas de la tarde un ambiente más agradable. Pasamos de este modo a la franja central, porque estamos hablando que el riesgo de heladas está vigente prácticamente para la provincia de Buenos Aires en su totalidad y también parte de la provincia cordobesa. De forma aislada, también el riesgo de heladas estaría presente para la provincia de La Pampa y parte de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. Pero en términos generales, las precipitaciones quedan al margen y de hecho también hay una amplitud térmica a considerar, sobre todo en horas de la mañana en donde el ambiente frío va a seguir estando en circulación y en horas de la tarde con temperaturas también más agradables.
Como le decía recién, una jornada estable, a excepción de la costa atlántica, en donde sí no se descarta la chance de alguna caída de algunas gotas de agua, lluvias o precipitaciones con mejoramientos temporarios. Y también va a ser una jornada hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con fuertes ráfagas de viento que podrían llegar y alcanzar valores de hasta 60 kilómetros por hora en la zona de Bahía Blanca y alrededores. De este modo continuamos hacia las provincias cuyanas, porque aquí también lo más importante a destacar es la alerta amarilla vigente hacia el sudoeste en la cordillera de la provincia de Mendoza, con velocidades entre 50 a 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a superar los 90 kilómetros por hora. Para el resto de las provincias también tiempo estable y seco. De hecho, también para esta jornada el viento empieza ya así a soplar y rotar desde el sector sur. Por lo tanto, hacia el día miércoles estaríamos hablando que se espera un paulatino descenso de estos valores que vemos en pantalla, pero de momento para este día martes los valores, sobre todo en horas de la tarde, va a generar un ambiente más agradable. Ambiente agradable que también se repite hacia el noroeste de nuestro país, en donde sí, el riesgo de heladas está vigente desde el centro hacia el oeste, con mínimas que podrían llegar a estar por debajo de los 0 grados en las zonas más altas de las montañas, en la zona de la cordillera. Pero para el resto de las provincias, las mínimas se colocan entre valores de 3, 4 a 5 grados, y en horas de la tarde también un ambiente más agradable, con mínimas, con máximas más bien, que superan los 20 grados. Tiempo estable para la región del noroeste del país. Y en donde sí el escenario es completamente diferente es en la Patagonia, porque aquí sí el tiempo va a estar más inestable a diferencia del resto del país, y también va a ser una jornada ventosa, sobre todo para la provincia de Neuquén, en donde hay alerta amarilla por vientos. También hay alerta por nieve para la provincia de Río Negro, y estas nieves se pueden llegar a extender hacia la provincia de Chubut, donde no se descarta que las precipitaciones también se puedan llegar a dar en forma de lluvias. Y también precipitaciones hacia el sur de la provincia de Santa Cruz. De momento entonces, este ambiente frío en circulación todavía continúa para la provincia de, para estas provincias que mencionaba recién, y para la región prácticamente de la Patagonia. Entonces, ya estamos listos para conquistar este día martes. Yo te recuerdo que toda esta información que ves en pantalla y las noticias relacionadas la puedes encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Recordemos, 20 grados la temperatura actual en Tinogasta, se esperan máximas de 25, vamos a continuar con cielo despejado, para mañana mínima 2 grados, máxima 22 grados, también con cielo despejado, para la jornada del jueves mínima 3 grados, máxima 19 grados con cielo parcialmente nublado, el viernes mínima 2 grados bajo cero, la máxima 12 grados para el viernes, bastante fría la jornada, y el sábado mínima 3 grados bajo cero y la máxima de 15 grados. Algo similar para el domingo, pero en coincidencia, tanto el viernes, sábado y el domingo van a ser jornadas con cielo despejado, pero con bajas temperaturas. Estamos en el final de esta edición de hoy. Vamos a reencontrarnos mañana, si Dios así lo permite, 13:30 para una nueva edición de Día por Día Noticias. Están ustedes informados. Hasta mañana. Muchas gracias.